Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es la segunda sesión de reposición para el curso Aplicaciones del Álgebra Superior que imparto en el Instituto Matemático y Actuarial Mexicano. Y seguimos hablando un poco sobre funciones generadoras. En esta ocasión vamos a hablar de la exponencial como función generadora. Para eso vamos a pensarle un poco que los problemas que hicimos hasta este momento tienen que ver con combinaciones en las que no nos importa demasiado el orden, ¿no? Entonces vamos a pensar en qué pasa cuando sí nos interesa el orden. Y vamos a ver qué tanto le podemos avanzar. Ok, entonces vámonos al pizarrón y continuamos. Ok, entonces tenemos función generadora exponencial. Ok, entonces hasta ahorita hemos hablado sobre funciones generadoras. En estas no nos importa. O sea, estamos contando cosas, pero no nos importa mucho el orden. El orden en el que aparecen esas cosas. Salvo quizás en el último problema que vimos en la sesión anterior. Pero bueno. Ahora, si nuestro problema fuera de arreglos, aquí sí importa el orden. Entonces necesitamos ver qué hacemos cuando no nos da lo mismo. O sea, cuando tenemos sucesiones ordenadas, vamos. Entonces, para esto va a convenir acordarse del teorema del binomio, ¿no? Es decir, que 1 más x a la n lo escribíamos como las combinaciones de n en 0 más las combinaciones de n en 1 por x más las combinaciones de n en 2 por x al cuadrado más bla. En general, esto lo escribíamos como el coeficiente binomial de n en r por x a la r, ¿no? Suma es igual a 1 hasta r igual a 0 hasta infinito, ¿no? No, hasta n, perdón. R igual a 0 hasta n. Más grandes que n, pues ya no nos importa demasiado. Y acordamos que el coeficiente binomial lo calculamos como n factorial sobre r factorial por n menos r factorial, ¿no? O bien, esto mismo de aquí lo podíamos escribir como 1 sobre r factorial por otro número llamado p de n y r, que representaba las posibles permutaciones, ¿no? Tenemos r posibilidades que podemos permutar p de n en r veces, ¿no?
¿Qué cosas eran las permutaciones? Las permutaciones son biyecciones de conjuntos finitos, ¿no? Y discretos. Entonces, ok. De esa forma, el 1 menos 1 más x a la n lo podemos escribir como las permutaciones de n en 0 más las permutaciones de n en 1 por x más las permutaciones de n en 2 por x al cuadrado sobre 2 factorial más bla, que no es otra cosa que la suma desde que r es igual a 0 hasta n de las permutaciones por x a la r sobre r factorial. Ahora, si nos fijamos nada más en esta parte, ¿quién es esta cosa? ¿Quién es la suma de los términos de la forma x a la r sobre r factorial? Pues esa no es más que otra forma de escribir a la exponencial, ¿no? Entonces vamos a escribir la siguiente definición. Para una sucesión con términos a i de números reales, la función f de x igual a la suma de las AIs por x a la i sobre i factorial con i igual a 0 hasta infinito. ¿No? Aquí las permutaciones se van a anular cuando la r sea más grande que la n. A esta cosa le vamos a llamar generación, función generadora exponencial para la sucesión ahí, ¿no? Okay. No, y eso es porque la serie de Maclaurin para, o de Taylor si quieren también, ¿no? Pero la serie de Maclaurin de e a la x, pues no es más que la suma desde i igual a 0 hasta infinito de x a la i sobre i factorial, ¿no? Entonces lo que tenemos es que e a la x escrita en su serie de Maclaurin es la función generadora exponencial de la sucesión de puros unos, ¿no? La sucesión constante 1, ¿no? Okay. Ahora, eso es, esta es, digamos, como, déjeme escribir esa parte, ¿no? Una trivialidad, pues, es que e a la x es función generadora exponencial de la
sucesión constante 1. Pero es función generadora ordinaria. ¿De qué sucesión? 1. 1. 1 sobre 2 factorial. 1 sobre 3 factorial. De hecho, de la 1 sobre n factorial, ¿no? ¿No? Entonces, esta sucesión tiene como función generadora ordinaria la exponencial. Y esta sucesión constante tiene como función generadora exponencial a la misma exponencial, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver un par de ejemplos que no son nada triviales. O bueno, son fáciles, pero no son triviales. Ok. No son tan triviales como decir, ah, bueno, la función, la serie de Maclaurin de la exponencial es bien portada, ¿no? Bueno, eso ya lo sabemos. Ok. Entonces vamos a pensar en la palabra en inglés engine, motor. Entonces, ¿de qué maneras o de cuántas maneras? ¿Bien? ¿De cuántas maneras puede reacomodarse? Esa palabra, ¿no? Entonces podemos tener palabras que no nos importen demasiado, ¿no? Digamos, por cada tamaño. Podemos tener E, N, G, I, N, E, ¿no? E, N, G, I, N son cuatro formas de una letra, ¿no? Podemos tener E, N, N, G, I, N, y así vamos probando con distintos cantidades de letras, ¿no? Podemos tener E, N, N, E, ¿no? Tenemos dos E's, dos N's, tenemos E, G, E, N, I, y demás, ¿no? Con cuatro letras. ¿Cómo los podemos intercambiar así? Fijando primero uno y luego vamos mezclándole todas las demás. Ok. Entonces, pero ¿cuántas? ¿Cómo podemos hacer el cálculo de estas cosas, ¿no? Vamos a usar función generadora exponencial. Por ejemplo, para la letra E, vamos a hacer 1 más x cuadrada sobre 2 factorial. Porque ¿cuántas es podemos tener? Pues solamente podemos no tener ninguna e, podemos tener una o dos, ¿no? Entonces así nos quedamos. Lo mismo para la n, ¿no? La n va a tener 1 más x cuadrada sobre 2 factorial, ¿no? Esa es su función generadora exponencial. ¿Qué otras letras tenemos? La G y la I. La G y la I van a tener como generadora, ¿cuántas? Podemos no tener nada o tener una de las dos, ¿no? Entonces, nuestra función generadora exponencial para este problema va a ser ¿quién? Pues f de x igual a 1 más x cuadrada sobre 2 factorial. Todo esto al cuadrado por 1 más x al cuadrado.
Okay. Entonces, digamos, esta es la función generador exponencial, pero tenemos hasta cuatro letras, ¿no? O sea, si quisiéramos todas las posibles arreglos, creo que eso no lo puse. ¿Cuánto enlace? Cuatro letras, ¿no? Si queremos nada más ordenar esas cuatro letras, pues nos vamos a quedar con el coeficiente de x cuarta sobre 4 factorial en esta función exponencial. Entonces vamos a fijarnos. Del producto x cuadrada sobre 2 factorial por x cuadrada sobre 2 factorial, ahí ya tenemos una x cuarta, ¿no? Tenemos x cuarta sobre 2 factorial por 2 factorial, ¿no? Que no es otra cosa que x cuarta sobre 4 factorial, de ahí sale, ¿no? Del producto x cuadrada sobre 2 factorial por x cuadrada, ¿no? Que es esta de acá, vamos a tener x cuarta sobre 2 factorial. Si lo multiplicamos por 4 factorial sobre 2 factorial, eso ya nos da un 1. De esta forma, ¿no? Esto de aquí es igual a x cuarta sobre 2 factorial, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con términos de esta forma. Y entonces todos los términos que contienen x cuarta sobre 4 factorial en toda la expansión esa de la función exponencial generadora van a ser de la forma x cuarta sobre 4 factorial y vamos a tener 2, 4, 6 términos de la forma x cuarta sobre 2 factorial y tenemos uno de la forma x a la cuarta que sale de acá, ¿no? Y esto lo podemos escribir como Ah, no. O sea, es esto, perdón, multiplicado por x cuarta sobre 4 factorial. Y esto de aquí no es tan así, sino 4 factorial sobre 4 factorial, que es 1, 1, ¿no? No, perdón. Aquí sí tengo x cuarta. Y esto lo vamos más bien a reescribir como 4 factorial sobre 4 factorial, que es un 1 tramposo, 6 más 6, perdón, veces 4 factorial sobre 2 factorial, más 4 factorial, todo eso multiplicado por x a la cuarta sobre 4 factorial, ¿no? Entonces aquí este se va a anular con este y con este, y ya tenemos lo que queríamos tener. Entonces es esta cosa de acá que corresponde con 102 arreglos.
de 4 letras. Ahí está. Ok. Entonces, para el ejemplo que sigue, vamos a recordar una cosa. Si tomamos e a la menos x, ese tiene una expansión de Maclaurin, 1 menos x más x cuadrada sobre 2 factorial menos x cúbica sobre 3 factorial más x cuarta, ¿no? Entonces, tenemos un término de la forma n 2 a la menos 1, perdón, menos 1 a la n aquí, ¿no? Entonces, esto, o sea, esto de acá es la suma desde que i es 0 hasta infinito de menos 1 a la i por x a la i sobre i factorial, ¿no? Ok. Entonces, si hacemos e a la x más e a la menos x, esto es como 2 veces por 1 más x cuadrada sobre 2 factorial más x cuarta sobre 4 factorial más todos los términos pares, ¿no? Y si hacemos e a la x menos e a la, no, perdón, esto mismo, ¿no? Más e a la menos x sobre 2, tenemos todos los términos pares, ¿no? Igual a la suma de que y es 0 hasta n de x a la 2n 1, 2, 3, ajá, sobre 2n factorial y ya, ¿no? Y los impares los vamos a tener con haciendo un argumento análogo con esta de acá, ¿no? Esta es la suma de los elementos impares, ¿no? Esto es x a la 2n menos 1 sobre 2n menos 1 factorial. Más 1, perdón. En vez del 0 voy a tener el 1. En vez del 1 voy a tener el 3. Y así. Ajá. Ahí está. Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Y yo creo que con eso vamos cerrando esta sesión. Tenemos una nave, un barco, tiene 48, ¿cómo se dicen estas? Banderillas o banderas. O banderillas. Esas que son así. Tiene 12 rojas, 12 blancas, 12 azules,
12 negras. Mástil hay 12 banderillas. Que se usan para comunicarse con otras naves, ¿no? Y ahí tienen su código de qué es lo que pueden comunicar con las distintas combinaciones de banderas. Entonces, ¿cuántas señales usan una cantidad par de banderillas azules? Y número impar de banderillas negras. Entonces aquí podemos usar la función exponencial 1 más x más x cuadrada sobre 2 factorial más x cúbica sobre 3 factorial, ¿no? Nada más vamos a combinar esta, ¿no? Y luego tenemos 1 más puros pares. ¿No? Todos los mensajes van a combinar las 4 banderas, ¿no? Y las negras, estas son las azules, estas son las rojas, blancas, azules, y las negras van a ser puros impares, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que para las primeras 2 colores tenemos e a la 2x, ¿no? Y para los otros 2 tenemos e a la x más e a la menos x sobre 2 y e a la x menos e a la menos x sobre 2. Esto es como 1/4 por e a la 2x por e a la 2x menos e a la menos 2x, ¿no? Y esto es lo mismo que 1 sobre 4 e a la 4x menos 1, ¿no? O sea, cuando multiplicamos esta parte, aquí vamos a tener un 1 y e a la 4x. Y e a la 4x lo podemos escribir como la suma, este es 1/4, de la suma desde que i es igual a 0 hasta infinito de 4x a la i sobre i factorial, todo eso menos 1, así, ¿no?
Está bien. Ahora, esto de aquí, ¿cuánto es? Pues el primer término de acá es el que corresponde con el 0, que es 1. Entonces ese 1 lo vamos a restar con esto. Y tenemos 1 sobre 4 por la suma desde que y es igual a 1 hasta infinito de 4x a la y sobre y factorial. Entonces, ¿cuál es el coeficiente que nos interesa? Pues el que tenga el término x a la 12 sobre 12 factorial, que son 4x a la y, es decir, 4 a la 11, ¿no? Entonces son 4 a la 11 arreglos de banderas pares azules e impares negras. O al revés, ya ni me acuerdo. Ok. Con esta misma idea, ¿qué tal si ponemos señales que tengan tres blancas? Al menos. Tres blancas y o ninguna blanca. Entonces aquí vamos a usar la función g de x igual a entonces las rojas van a ser las mismas, las azules, las blancas van a ser 1 más x cúbica sobre 3 factorial más x cuarta sobre 4 factorial, ¿no? Nos saltamos el 1 y el 2. Y las otras dos pues, van a tener el mismo número de banderitas, que de hecho podríamos hacer esto así, ¿no? Entonces rojas, azules y negras van a ser las mismas, y las blancas nos saltamos los coeficientes que corresponden a una o a dos banderas. Esto de aquí pues es e a la 3x por e a la x menos x cuadrado factorial sobre 2 factorial, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que tenemos acá. Y esto lo podemos reescribir como e a la 4x menos x e a la 3x menos 1/2 de x cuadrada e a la 3x. Y esto lo podemos reescribir como la suma de las cosas del estilo 4x a la y sobre y factorial, ya saben de dónde a dónde, menos x por la suma de las cosas del estilo 3x a la y sobre y factorial, sobre toda la suma, menos x cuadrada sobre 2, la suma de lo mismo, ¿no? 3x a la y factorial. Ok, igual nos vamos a quedar con todos los elementos que tengan el x a la 12 sobre 12 factorial, y finalmente nos vamos a quedar con 4 a la 12 menos 12 por 3 a la 11 menos 1/2 por 12 por 11 por 3 a la 10, que es más o menos 10.754.218 tipos de mensajes, ¿no? Entonces, se necesita un buen diccionario para esos mensajes. Ok.
Entonces, por hoy le vamos a parar aquí con las generadoras exponenciales. Y la próxima sesión vamos a trabajar cosas de... recurrencia, ¿no? Relaciones de recurrencia. Que va a ser un tema cortito con un par de sesiones tenemos y quizás veamos un poquito sobre lo que estamos viendo en el curso de gráficas trabajado desde la computadora con Python. Pero bueno, por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.